¿Así que lograste mantener vivas a tus primeras orquídeas y quieres aventurarte a probar otros géneros? Con un poco de alcohol, yo también pruebo otros géneros. Pues llegaste al video indicado. Déjame presentarte a uno de los géneros más diversos de orquídeas, los Dendrobiums. Y el día de hoy vamos a darle un vistazo a uno de los Dendrobiums más bonitos, resistentes, pero ligeramente complicados. El Dendrobium tipo nobile. Acompáñame para aprender todo lo que necesitas saber sobre los Dendrobium nobile en este episodio de Orquidorki. Todas estas plantas se encuentran clasificadas hasta el día de hoy como Dendrobiums y, como puedes ver, son increíblemente distintas. Las podemos agrupar en distintas secciones con morfología y cuidados similares. Uno de los más populares Dendrobiums es este, el Dendrobium nobile y sus híbridos, que están clasificados en la sección Dendrobium. También conocidos como Dendrobiums de caña blanda, puedes reconocerlos de otros Dendrobiums porque sus hojas son más flexibles. Por lo general crecen verticalmente, tienen flores a lo largo de sus cañas y son deciduos, es decir, pierden la mayoría de sus hojas en épocas frías y secas. Lo que más me gusta de ellos es que ocupan más espacio a lo alto que a lo ancho. Cuando mis seres queridos me dicen, Mark, tienes que parar, ya no tienes espacio para más orquídeas. Y yo simplemente los ignoro, porque sé que puedo llenar los espacios pequeños con un Dendrobium joven. Pero ten cuidado, si los cuidas bien, pueden volverse masivos. Tienen de 1 a 5 flores en cada nodo en sus cañas, que abren entre mediados de invierno y principios de primavera. Sus flores son ligeramente fragantes con un aspecto ceroso, tienen una muy bonita textura y son muy variables en color. Estos son los cuidados que debes de darle a un Dendrobium nobile si quieres hacerlo florecer. A los Dendrobiums nobile les encanta la luz. Deberías de intentar darle tanta luz como soporten. Solo intenta que no se quemen, pero eso va a variar mucho dependiendo de dónde vivas. Si las provees de suficiente ventilación y las aclimatas poco a poco durante varios días, podrías lograr que vivan bajo el sol directo sin que se quemen. Las mejores floraciones de Dendrobium nobile que he visto son aquellas que tienen cañas ligeramente amarillas de tanta luz. Pero si vives en un lugar muy cálido, no tienes suficiente ventilación, o ya lo intentaste y tus plantas tienen quemaduras, vas a tener que protegerlas un poco. Puedes tenerlas bajo una malla de sombra, una pérgola o un toldo. Yo no puedo tenerlas afuera porque el exterior de mi departamento es tal vez demasiado ventilado. Pero sí es posible tenerlas en interior. Yo las tengo en mi ventana más luminosa y les da el sol directo toda la tarde, pero las proveo de suficiente ventilación para que no se quemen. Durante el invierno debería de darles todavía más luz, incluso sol directo, ya que en las temperaturas bajas es menos probable que se quemen. Y hablando de temperatura, los Dendrobium nobile son nativos del sureste de Asia. Son plantas extremadamente resistentes que crecen en árboles altos en zonas con elevación desde los 200 hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Pueden soportar temperaturas primaverales hasta los 31 grados centígrados en el día y noches invernales hasta los 9 grados centígrados. En su hábitat natural llegan a soportar temperaturas de hasta los 0 grados, pero siempre es mejor protegerlas de las temperaturas extremas. Pero te tengo malas noticias. Si en donde vives no hay al menos un mes de noches con temperaturas debajo de los 14 grados centígrados, nunca vas a conseguir flores de Dendrobium nobile. Así que si vives en un lugar muy cálido, tendrás que probar otras especies de Dendrobium. Debo admitir que una de las razones por las cuales me ha costado trabajo tener Dendrobium nobile es la falta de humedad en la Ciudad de México. Es por eso que voy a dejar de grabar en 4K porque en primavera me reseco. En su hábitat natural, a los Dendrobiums les gusta tener hasta un 80% de humedad en su época de crecimiento y hasta un 60% durante el invierno. Pero aún sin suficiente humedad, he logrado obtener algunas flores, así que no dejes que eso te detenga. Si a ti también te cuesta trabajo tener una humedad alta, checa los consejos que te doy para aumentarla en mi video de Phalaenopsis o en el video que subiré sobre humedad. En la descripción de todos mis videos se encuentran enlistados los capítulos, por si solo quieres ver una parte en específico. Los Dendrobiums nobile experimentan dos temporadas muy definidas, una de crecimiento con mucha humedad y abundantes aguaceros y una temporada de descanso donde soportan más de 4 meses sin lluvia. Durante la época de crecimiento, riega tus Dendrobiums profusamente. Sabes que es tiempo de regar cuando el sustrato se sienta casi seco, pero todavía retenga una pequeña cantidad de humedad.
Intenta utilizar el método del palito o el peso para calcular cuándo necesitas volverlas a regar. El clima cálido, la luz del sol y la ventilación van a causar que el sustrato se seque muy rápido, así que manténlas vigiladas en épocas de calor. Y recuerda que al regarlas es mejor hacerlo profundamente y luego esperar, en vez de rociarlas. Pero, y esto es importante, a los Dendrobiums nobile les gusta que los maltraten. Tienes que regarlas cada vez menos cuando sus cañas maduren, más o menos a mediados de agosto, y deja de regar por completo a finales de octubre. Dependiendo de la humedad y el clima de donde vivas, puede que no tengas que volverlas a regar hasta la primavera. Si las cañas se ven muy arrugadas, debes rociarlas ligeramente para que se repongan. No dejes que se arruguen demasiado. Yo usualmente tengo que rociarlas solo 2 a 3 veces de septiembre a febrero, pero en lugares más secos tendrías que hacerlo más frecuentemente. Utiliza agua de filtro, de garrafón o de ósmosis inversa para proveerlas del menor número de nutrientes posible. Una vez que veas los botones creciendo o el inicio de una nueva caña, es hora de empezar a regar. El fertilizante es un tema importante para los Dendrobium nobile. Durante su época de crecimiento debes proveerlas de fertilizante balanceado para que crezcan sanas y fuertes. ¡Uy, no! A ti te faltaron nutrientes, no como a mi Henry. Pero cuando las cañas maduren, deja de fertilizar por completo. De nuevo, eso pasa generalmente en agosto. Nunca uses fertilizante de liberación lenta en Dendrobiums nobile y evita los fertilizantes con un alto porcentaje de nitrógeno. Demasiado nitrógeno puede causar que tus Dendrobiums produzcan keikis, que son orquídeas bebés, en lugar de flores. Y tal vez sea que yo no soy muy paternal, pero yo prefiero a las flores que a los bebés. Por si es algo nuevo para ti, les llamamos keikis solo a las plantas que crecen en los nodos superiores de tus cañas. Si está creciendo una caña en la parte inferior de tu planta, eso es el crecimiento normal de una planta sin podial como los Dendrobiums. Si no te gusta cómo se ven o tu planta produjo demasiados keikis, puedes retirarlos una vez que produzcan raíces para clonar a tu planta. Pero si no te estorban, yo te recomendaría que los dejes pegados. Las plantas grandes con muchas cañas tienden a florecer mejor. A los Dendrobiums les gusta vivir muy apretados en sus macetas, casi como si fueran millennials viviendo en la Ciudad de México. ¡Ya cállate! ¡Estoy grabando un video! ¡Cállate tú! Tienen raíces algo cortas. Si las cambias a una maceta muy grande, no van a florecer muy bien hasta que se sientan ancladas al medio. Cuando sea hora de cambiarlas de maceta, asegúrate de usar macetas relativamente pequeñas. Hay que cambiarlas de sustrato más o menos cada 2 a 3 años. Si el sustrato se está pudriendo o la planta ya no cabe en su maceta, es hora de cambiarlas. Hazlo en primavera en cuanto las flores se sequen y las nuevas cañas empiecen a producir nuevas raíces. Estoy experimentando todavía con distintos sustratos que queden mejor con mi ambiente y mis cuidados, pero generalmente se recomienda utilizar corteza mezclada con sustratos inorgánicos como piedra volcánica, perlita o leca para que tenga buen drenaje. Los Dendrobium nobile tienden a pesar mucho en la parte superior, así que te recomiendo usar piedras al fondo de la maceta, acomodarlos en macetas pesadas y utilizar soportes para evitar accidentes. Y para recapitular, si quieres que florezca tu Dendrobium tipo nobile, no le tengas piedad. Hay que tratarlo como a un ex, que sufra el frío de tu corazón. Debe experimentar temperaturas debajo de los 14 grados centígrados al menos 25 noches. Después de haberlo tratado como un rey por medio año, déjalo que sufra hambre y sed. No lo fertilices desde mediados de agosto y riégalo cada vez menos. Casi ni una gota después de octubre. Hasta que se pregunte, ¿qué fue lo que le hice? Antes sí me quería. Si puedes aumentar la luz en invierno, también hazlo, que casi se queme el desgraciado. Déjalo que tire casi todas sus hojas, eso es lo normal. No le des regalos en Navidad e ignóralo en Año Nuevo. Todo esto hará que se estrese lo suficiente para que regrese a ti, arrastrándose y ofreciéndote flores para que lo vuelvas a tratar bien. ¿Verdad, Jesús Francisco? Pero si en lugar de flores tus Dendrobiums nobile produjeron muchos keikis, puede ser que usaste demasiado nitrógeno o las noches no fueron lo suficientemente frías en invierno. Si vives en un lugar frío, no te preocupes tanto y déjalos afuera lo más posible. Solo hay que protegerlos de las heladas y pueden sobrevivir en temperaturas muy bajas mientras su sustrato se encuentre completamente seco.
vas a ver que florecen mejor mientras menos te tientes el corazón. En cuanto aparezcan sus botones florales, protégelos de demasiada luz y de cambios bruscos de temperatura para que las flores no se dañen. Okidoki, eso es todo por hoy. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios. Si te gustó mi video, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte. Y si me quieres invitar a un café, puedes hacerlo en ko-fi.com/orquidorki o picar el link en la descripción. Excepto tú, Jesús Francisco. De ti, yo ya no quiero nada. Bye bye. Me encantaron tus flores. Te prometo que este año sí te voy a tratar bien.